aquí va este el noticiero Gallo Pintico para ustedes una vez más. En esta ocasión vamos a hablar de el comentario que hizo la piloto de Iberia y que trascendió fronteras. Y definitivamente es algo muy interesante porque Max Barberina, que es un retailero costarricense, le puso el reto a la compañía Iberia y también defendió Costa Rica, según dicen aquí los noticieros, y de una gran manera. Yo lo admiro por ello. Un hombre alto, bien parecido, que más bien pareciera mediterráneo que guanacasteco, debe ser de Tilarán tal vez. Pero fue muy patriótico y vamos a hablar en esta ocasión nosotros acerca de esta situación. Con ustedes, las noticias. El retailero nacional Max Barberina, en medio, como dicen otros medios informativos, de esa polémica desatada por los comentarios despectivos de una piloto de Iberia hacia los costarricenses, o dícese ticos, y su acento, entonces él ha tomado una postura desafiante al retar a la aerolínea española. Ajá, para Barberena o Max, este es un momento crucial en que los costarricenses deben de tener y deben detener esa ofensa y defender el orgullo del espíritu de pura vida, ¿verdad? Motivo por el cual lanzó un reto a la aerolínea española. Y nosotros aquí en Noticiero Gallo Pintico también vamos a hablar de estas cosas. Barberina ha manifestado a varios de los medios informativos que cada día alguien intenta socavar nuestra identidad, si no es desde adentro, en algún polémico lugar donde alguien no cumple con su deber de respetar al país. Pero este es el momento, dice Max, en que los costarricenses, desde lo más profundo de nuestro corazón, defendemos nuestro lema del pura vida y nos hacemos valer, enfatizó Maxito. Jefes, yo estoy muy impresionado porque esa gente de esa aerolínea dijo que nosotros no hablamos muy bien, que hablamos muy feo. Y yo pienso que allá se va, nosotros hablamos a lo purítico maicero. Así, cállate, que está jodiendo mi perro. Está estornudando. Sí, la verdad que sí. Yo lo que pienso es que nosotros deberíamos tener nuestra propia aerolínea que se llama Checopilia para ir a Madrid. Y de desayuno nosotros damos gallo pinto con huevo y también con agua dulce. Y también damos de postre un heladito de cas y un poquito de mazamorra. Y para el almuerzo unos camaroncitos salidos del puerto. O si no, un arroz con pollo, porque el arroz con pollo no lo hacen, solo aquí lo hacemos nosotros, ¿verdad? Y con unas chuchequitas bien ricas, sí, hay que poner el estilo. Y de tomar un fresquito de caso de guanábana, y eso lo hacemos en el avión. Y en la tarde le damos una maracuyá o una piña con fresa para que tomen en la tarde. Entonces, y en la noche, cuando ya vamos checando, entonces le damos una sopita bien buena de frijolitos con huevo, ¿verdad? Y también una sopa de vegetales, si no, y algo, un cafecito, un chocolatico bien caliente para cuando lleguen a Tiquicia, ¿verdad? Con un tamalito. Sí, en la tarde podemos darles también un tamalito, pero tamal de granito, no tamal de este, ¿verdad? Tamalito de la mazorca, ¿verdad? El tamalito bien chico con un topi de, en este caso, de miel de chiverche.
Yo voy a cantar una cancioncita porque estoy muy herido, la verdad que sí, porque ya nosotros los pueblos no nos quieren, ni Nación tampoco nos quiere mucho, porque ya se avergüenzan de que todos nosotros somos maiceros. De ahí nacimos todos, ¿verdad? Todos, pero de ahí voy a cantar una cancioncita porque para tener el espíritu pacho, ¿verdad? Ahora que ya no quieren que hablemos nosotros los pueblos, vea, ahí vamos. También en el menú podemos darles una sopa mondongo en la noche o también podemos darles una olla de carne, pero todo con materiales y todo y aquí de tiquis. Esa es la línea chicopilia que yo propongo. Y cuando vamos aterrizando Costa Rica, ponemos Pachotica Costarricense y hacemos el Pura Vida y cantamos una de esas retahílas que hace nuestro querido amigo Max Ba. Soy tico, porque lleva Costa Rica en las entrañas. Porque lloro cuando escucho la guitarra, cuando trema la marimba y con la puesta del sol. Soy tico, y si me asomo a la ventana, me cautiva la montaña y se me alegra el corazón. Gracias. Pasando nosotros 6-3, nos confirma. El 3 lo que seguimos es que está próximo a tocar. Negativo, el que está virando básico por final. Buscándolo. Es que entre qué odio este acento y lo mal que hablan. Sí. Pásate en el green 3-2. Panamá fatal, sí. Pero como no odio el acento, no me molestan tanto. Pero lo dice el PTT para que dejen de estar pillando la frecuencia. El Green 328 Alfa con Unicom en 220, hasta luego. Buenos días, Juan Carlos. Disculpa el retraso en el audio que te estoy mandando, pero queríamos mandarte las disculpas por el incidente que se produjo con las comunicaciones de un vuelo nuestro en aproximación con San José. Bueno, Rolly, eso está bien. No, no se te olviden las chuchecas, ¿verdad? Porque es importante unas chuchequitas también para la tardecita después o durante el almuerzo, ¿no? Y tal vez no vamos a conseguir la champaña ni tan siquiera los vinos españoles. Al que le gustan los vinos, no, le hacemos un vino de Nance, por ejemplo, un vino de naranja y estos vinitos que están aquí de uva, de las uvas nacionales que se crean, se siembran aquí en Santana y en la zona norte del país. Hay vinos de ellos, ¿verdad? Y si ahí se viene una tormenta de esas terribles, le damos un guaro de contrabando para que se quede calmaditico. Ah. Aquí, don Trevis, aquí, anunciándome para el noticiero que cayó Pintico. Man, pero ¿qué es esa vara, mae? ¿Qué es que lo que ha pasado ahí, mae? Yo estaba guachando la tele, man, y cuando veo, se escucha ese comentario, man, sea tonto, mae, esa parla, mae, de esa española choteándonos, mae, a nosotros. Porque hablamos así, y sobre todo a los pachucos, vea, como nosotros, que sea tan mi amor, ¿verdad? La tipita esta, doña Yancha, que sabe que se cree la Real Academia Española. Pero aquí a la vaina hablamos como nos dé la gana. Sí, la verdad que sí. Y si no le cuadra cómo hablamos los pachucos, que va jalando de aquí, va. Va que sí. No, 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 la verdad que, va que vaya a echar pulgas a otro lado, porque aquí hablamos como nos da la gana. Y aquí no hay nadie que, de los pachucos, nadie, pues nos puede tener la vara de cómo nosotros estamos aquí echando. Yo digo, ¿cómo estamos echando aquí dichos y cómo nosotros nos manejamos aquí? Mae, la vara es así, mae, qué guava, mae, con este asunto, mae, con este, mae, qué chiva este maestro Verena, mae, que habló por nosotros, los ticos, mae, los pachucos sobre todo, mae, los pachucos, mae, que somos
Juepuchica, somos la tinta mae de aquí, del tiquísima mae. Y la verdad que le voy a echar a esa piloto de la Llorona, man, para que la asuste y no ponga las patas de vuelta aquí en Tiquicia, que no la necesitamos, man. Y vería esa cafetera que pasa ahí volando, man. Que vamos a, como dice Rudito, vamos a hacer aerotricopilia. Y el Pachuco también, vamos a ir a sembrar, a enfrentar, ahí a ofrecer hierbita ya nacional, que el que tal va, aunque sea un quitos, lo que va, lo que se llama. Teletuanis. Hey, hello you guys. I love Costa Rica. And I'm learning a little bit of Spanish. Yo hablar poquito español. Y aprender my pura vida, 20s. I speak English and Spanish, and I aprendo hablar aquí español a lo tico, comiendo gallo pinto y arroz con pollo y taquitos. Sí, yo hablar un poquito español. Okay, love Costa Rica, and I'm sorry what's going on with you guys. Have a good luck. Take care, buddy. Take care, yo turista norteamericano. Adiós. Take care. Bye bye. Pura vida. Bueno, terminamos así el noticiero Gallo Pinto Pintico del día de hoy. Ah, ya viene el verdulero. Muy interesante porque muchas personas, con todos los desafíos, seguimos adelante con nuestro noticiero. Y lo importante es que a nivel latinoamericano nos salieron defendiendo mexicanos, uruguayos, gente de Estados Unidos. Y en Costa Rica, algunas personas, como Vicente Rodríguez, dijo, excelente, ¿cómo tiene que ser Max? Y otro dice, excelente, Max, porque Max pidió que en Iberia pusieran o el himno de Costa Rica o alguna canción típica cuando ya iban a aterrizar al país, porque los españoles hablan el mismo idioma que nosotros, ¿verdad? Para en otra, seguimos con el noticiero Gallo Pinto, aquí Gallo Pintitico, ¿verdad? Porque es más así como entre nosotros, los ticos, y que defendamos nuestra nacionalidad y también a Mac.